La prisión federal de Alcatraz fue una prisión de máxima seguridad situada en la isla de Alcatraz, frente a la costa de San Francisco, la cual funcionó desde 1934 a 1963. El edificio de celdas principal era originalmente el edificio de celdas para la alcaldía militar y la prisión, la cual existió en Alcatraz desde 1860. Un nuevo edificio de celdas se construyó entre 1910 y 1912 con un presupuesto de $250,000 y tras su terminación, el edificio de concreto de 152.4 metros de largo fue, según dicen, el edificio de hormigón más largo del mundo de todos los tiempos. Este edificio permaneció entre 1933 y 1934, pero fue modernizado y se convirtió en el edificio principal de celdas de la Prisión Federal de Alcatraz hasta 1963, cuando fue clausurado. Cuando la prisión de hormigón fue construida, muchos materiales fueron rehusados para su construcción. Las escaleras de hierro del interior y la puerta del edificio de celdas, cerca de la barbería, al final del bloque A, se conservaron de la antigua ciudadela y enormes bloques de granito, utilizados originalmente como monturas de armas, fueron reutilizados como mamparos de muelle y muros de retención. Muchos de los antiguos barrotes de las celdas fueron usados para reforzar las paredes, causando problemas estructurales más tarde, debido a que fueron ubicados cerca del borde, donde estaban sujetos a la erosión del aire salado y el viento durante años. Después de que el ejército usara la isla durante más de 80 años, esta quedó bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia de Estados Unidos para su uso por la Oficina Federal de Prisiones. El propósito de esta transferencia fue castigar a aquellos que estuvieran involucrados en el crimen desenfrenado, el cual prevaleció en el país de 1920 a 1930. Los cuarteles disciplinarios de Estados Unidos fueron adquiridos por el Departamento de Justicia el 12 de octubre de 1933 y la isla se convirtió en el Buró Federal de Prisiones en agosto de 1934. En abril de 1934, el material viejo fue retirado de la prisión. Se hicieron agujeros en el hormigón y se instalaron 269 celdas, construidas con 4 vagones de acero, pedidos desde Obras de Hierro Stuart. Una leyenda en las obras es que un cargamento de celdas y hierro cayó accidentalmente en la bahía de San Francisco durante el transporte desde el puerto de San Francisco a Alcatraz y nunca se recuperó, por lo que estos tuvieron que ser pedidos de nuevo. En junio de 1934, la corporación Teletouch de Nueva York comenzó la instalación de una pistola electromagnética o sistema de detección de metales. Los detectores se añadieron en el muelle, en la entrada principal del bloque de celdas y en la puerta de entrada trasera. Los guardias fueron instruidos en cómo operar los nuevos dispositivos de bloqueo el 30 de julio de 1934. Y el nuevo equipo de radio fue probado por la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de Policía de San Francisco en el mismo día. Chequeos y evaluaciones finales se realizaron en los 2 primeros días de agosto. Alcatraz fue diseñado para retener a prisioneros que causaron constantemente problemas en otras prisiones federales. Una prisión de último recurso, para mantener a los peores criminales que no tenían esperanza de rehabilitación. El edificio de celdas de 3 pisos incluye los 4 bloques principales de la cárcel, el A, B, C y D, la oficina del alcalde, el área de visitas, la biblioteca y la barbería.
Las celdas de la prisión medían 2,7 por 1,5 metros y 2 metros de alto. Estas eran primitivas y carecían de privacidad, con una cama, un escritorio, un lavabo y un inodoro en la parte posterior de la pared, con pocos muebles, excepto una manta. Los afroamericanos fueron segregados del resto en celdas designadas debido al abuso racial. El bloque D alojaba a los peores reclusos y 5 celdas al final de este eran designadas como el agujero, donde a los prisioneros con peor comportamiento los mandaban por un periodo de tiempo para que fueran castigados, a menudo brutalmente. El comedor y la cocina estaban fuera del edificio principal, en una parte extendida, donde los prisioneros y el personal hacían sus 3 comidas todos juntos. Arriba del comedor estaba el hospital de Alcatraz. Los corredores de la prisión eran nombrados como las principales calles de Estados Unidos, como Broadway y Avenida Michigan. Trabajar en la prisión era considerado como un privilegio y muchos de los mejores reclusos eran contratados durante el día por la milicia en trabajos de costura y carpintería y otras actividades de mantenimiento y de lavandería. A las 9:40 a.m., el 11 de agosto de 1934, el primer grupo de 137 prisioneros llegó a Alcatraz. Llegaron en ferrocarril desde la penitenciaría de Estados Unidos en Leavenworth, Kansas, hacia Santa Venecia, California, esposados en vagones de alta seguridad y resguardados por 60 agentes especiales del FBI, marshals y oficiales de seguridad ferroviaria. Se conoce que unos 32 presos de la prisión militar original estaban entre los primeros reclusos. La mayoría de los prisioneros eran famosos ladrones de bancos y falsificadores, asesinos o sodomitas. Uno de sus reclusos más famoso fue Al Capone. Los detectores de metal inicialmente causaron problemas por sobrecalentamiento y a menudo tuvieron que ser desactivados. Tras el fracaso de la corporación Teletouch en enmendar el problema, en 1937 se dio por terminado su contrato y fueron multados con más de $200 por 3 nuevos detectores suministrados por los laboratorios federales. El 10 de enero de 1935, una fuerte tormenta causó un corrimiento de tierras en Alcatraz, provocando que el edificio de Industrias Modelo se deslizara. Esto marcó el inicio de una serie de cambios en las instalaciones de la isla. Fue construida una escollera alrededor de esta, reforzada, y se añadió una torre de guardia a la azotea en junio de 1936. Y en el mismo mes, los cuarteles fueron remodelados en 11 apartamentos y 9 habitaciones individuales para solteros. Para este momento, ya había 52 familias viviendo en la isla de Alcatraz, incluyendo 126 mujeres y niños. Los problemas con los edificios de industrias y servicios públicos, con algunos de los edificios viejos, condujeron a cambios extensos en 1937, incluyendo nuevas rejillas a prueba de herramientas en la ventilación del techo de las celdas, 2 nuevas calderas y una nueva bomba para la filtración de agua salada. También se añadieron barandillas a las escaleras. Entre 1939 y 1940 hubo una reurbanización de $1,000,000, incluyendo la construcción del edificio de nuevas industrias, una completa revisión del generador con un nuevo motor diésel, un nuevo depósito de agua para resolver los problemas de almacenamiento, nuevos bloques de apartamento para funcionarios, mejoras en el muelle y la conversión del bloque D en celdas de aislamiento. Alcatraz se hizo acreedora de una mala fama y reputación debido a que desde su inicio
se la catalogó como la prisión más estricta en América y fue considerada por muchos la más temible de aquella época, donde exprisioneros notificarían frecuentemente de actos de brutalidad y condiciones inhumanas en las que su integridad era puesta en juego. Ed Woodke fue el primer prisionero en recurrir al suicidio en Alcatraz. Ruth Perful se mutiló los dedos después de tomar un hacha del camión de bomberos, pidiéndole posteriormente a otro recluso que le hiciera lo mismo en la otra mano. De acuerdo a los guardias de la prisión, una vez que un convicto llegaba al muelle de Alcatraz, sus primeros pensamientos estaban enfocados en cómo escapar. Durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría declaró que ningún prisionero logró escapar exitosamente. Un total de 36 prisioneros hicieron 14 intentos de escape. Dos hombres lo intentaron dos veces. 23 fueron descubiertos. 6 fueron disparados en la cabeza durante el escape. 2 se ahogaron. Y 5 desaparecieron presuntamente ahogados. El primer intento fallido de escape fue el 27 de abril de 1936 por Joseph Bowers, a quien le fue asignado el deber de la quema de basura en el incinerador. Intentó escapar durante sus horas laborales, escalando una cerca de alambre al borde de la isla. Al ser descubierto y rechazar las órdenes del funcionario de prisiones, localizado en la torre de vigilancia, le dispararon. Resultó gravemente herido en la caída de más de 15 metros y, en consecuencia, murió. Pero el primer intento de quebrar la reputación de Alcatraz como a prueba de escapes fue el hecho del 16 de diciembre de 1937, protagonizado por Theodore Cole y Ralph Rowe. Durante sus horas de trabajo en uno de los talleres, cortaron las barras de hierro de las ventanas y se sumergieron en las aguas de la bahía para escapar. Era un día con una gran tormenta y el agua estaba bastante turbulenta. Como nunca fueron encontrados, se cree que se ahogaron en la bahía y sus cuerpos fueron barridos mar adentro debido a las corrientes. El intento de escape más violento fue en mayo de 1946, conocido como la Batalla de Alcatraz. Fue llevado a cabo por 6 prisioneros, quienes atrevidamente tomaron control de la cárcel, se sobrepusieron a los guardias y oficiales, capturando el cuarto de armas y las llaves de la puerta del patio recreativo. Su objetivo era escapar en bote desde el muelle, pero cuando fallaron en obtener las llaves de la puerta exterior, decidieron luchar. En la pelea se las arreglaron para tomar a 2 guardias como rehenes, a quien eventualmente mataron. Impulsado por Shockley Thompson, Kretzer disparó a los rehenes a una distancia muy corta. Uno de los guardias, William Miller, sucumbió ante sus lesiones, mientras el segundo guardia, Harold Stites, fue asesinado en la cárcel. Aunque Shockley, Thompson y Kearns regresaron a sus celdas, los otros 3, Coy, Kretzer y Hobart, persistieron en su pelea. Los marines de Estados Unidos intervinieron para ayudar a los guardias y asesinar a los 3 prisioneros. En esta batalla, aparte de los guardias y los prisioneros asesinados, otros 17 guardias y un prisionero resultaron heridos. Shockley, Thompson y Kearns fueron enjuiciados por el asesinato de los guardias. Shockley y Thompson fueron sentenciados a muerte a través de la cámara de gas, llevada a cabo en San Quintín en diciembre de 1948. Kearns, quien tenía solo 19 años de edad, fue sentenciado a cadena perpetua. Un escritor describió Alcatraz como el gran bote de basura de la bahía de San Francisco, en el cual todas las demás prisiones federales depositaban sus más podridas manzanas.
En 1939, el nuevo ministro de Justicia de Estados Unidos, Frank Murphy, afrentó contra la penitenciaría diciendo: "Toda la institución es conductora de la psicología que desarrolla una siniestra y ambiciosa actitud entre los presos". La reputación de la prisión no fue mejor, debido a la continua llegada de los ladrones de mayor peligro de América, incluyendo a Robert Stroud, que encontró consuelo de su aislamiento criando y vendiendo pájaros. Robert era más conocido como el pajarero de Alcatraz, por su afición a la canaricultura y sus investigaciones realizadas mientras estaba en prisión, experiencia reflejada en un libro y en una película. A pesar de que su apodo se refiere a Alcatraz, en realidad, Stroud tuvo sus aves en la penitenciaría de Leavenworth, periodo anterior a ser transferido a Alcatraz, de donde viene su fama. Para la década de 1950, las condiciones de la prisión mejoraron y los prisioneros fueron gradualmente permitidos a obtener más privilegios, tales como tocar instrumentos musicales, ver películas los fines de semana, pintar y usar el radio. El estricto código de silencio se volvió más relajado y los prisioneros tenían permitido hablar en voz baja. Sin embargo, la prisión continuó siendo impopular en el continente. Fue por mucho la prisión más cara de los Estados Unidos y continuó siendo percibida como la más extrema de América. En su reporte anual de 1952, el director James Bennett hizo el llamado por una institución más centralizada para reemplazar Alcatraz. Un informe de 1959 indicó que Alcatraz era 3 veces más cara de mantener que las demás prisiones promedio de Estados Unidos. Eran $10 diarios por cada uno de los prisioneros, comparado con los $3 de las demás prisiones. El problema de Alcatraz fue empeorado por el hecho de que la prisión estaba severamente dañada estructuralmente debido a la exposición con la sal y el viento, y se necesitarían $5 millones para cubrir los gastos del problema. Las mayores reparaciones se iniciaron en 1958, pero para 1961 la prisión fue evaluada por ingenieros como un caso perdido y Robert F. Kennedy presentó planes para una nueva institución de máxima seguridad en Marion, Illinois. El 11 de junio de 1962, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin llevaron a cabo uno de los escapes más complejos jamás vistos. Detrás de las celdas de los prisioneros en el bloque B, donde el escape fue planeado, había un corredor descuidado de 1 metro. Los prisioneros escaparon por el hormigón que estaba dañado de humedad y salieron por el conducto de ventilación hacia ese corredor, usando herramientas como una cuchara de metal soldada con plata obtenida de una moneda de 10 centavos y un taladro eléctrico improvisado con un motor de ventilador robado. El ruido fue disfrazado por acordeones que eran tocados durante la hora de música, y el progreso fue cubierto por paredes falsas, las cuales, en los oscuros recesos de las celdas, engañaban a los guardias. La ruta de escape fue trazada a través de la ventilación. Los prisioneros retiraron el ventilador y el motor, reemplazándolos con una malla de metal y dejando espacio suficiente para que un hombre pudiera entrar. Robaron un cable abrasivo de carburo de silicio de un taller de la prisión y retiraron los remaches de la rejilla. En sus camas colocaron maniquíes hechos de papel maché y pelo que robaron de la barbería. Los fugitivos también construyeron una balsa inflable durante muchas semanas con más de 50 impermeables robados, los que prepararon en lo alto del bloque de celdas y ocultaron de los guardias por medio de hojas que habían colocado encima. A través de los conductos de ventilación en el techo, salieron de Alcatraz. La investigación oficial por parte del FBI
fue asistida por otro prisionero, Allen West, quien fue parte del grupo de fugitivos, pero fue dejado atrás. Los informes oficiales sobre la fuga indican que los prisioneros se ahogaron en las frías aguas de la bahía mientras intentaban tocar tierra firme, haciendo poco posible que pudieran recorrer 2 kilómetros por las fuertes corrientes del océano y el agua tan fría que alcanzaba 10 grados Celsius. Sin embargo, hubo informes que indicaron que había un bote ilegal en la bahía la noche del escape, que un Chevy fue robado por 3 hombres en tierra firme, incluido que ha habido avistamientos de los 3 hombres y que amigos y familiares han recibido muchas cartas postales y mensajes no firmados. La madre de los hermanos Anglin recibía flores anónimamente cada día de las madres hasta su muerte, cuando 2 grandes e inusuales mujeres fueron reportadas en su funeral. En 1979, la película Escape de Alcatraz describe la fuga. Protagonizada por Clint Eastwood, la película da fuertes indicios de que los hombres lograron tocar tierra firme. Cuando el asaltante Frank Weatherman abandonó la cárcel de Alcatraz, lo hizo acompañado de otros 27 presos. Él era el último de la lista y le tocó en suerte ser el último prisionero de esta diabólica prisión. Tras su salida, el 21 de marzo de 1963, el penal cerró definitivamente sus puertas, finalizando así la existencia de la que se llamó tristemente la Embajada del Infierno en la Tierra. Hoy en día, la penitenciaría es un museo y una de las mayores atracciones turísticas de San Francisco, con 1,5 millones de visitas anuales. En un lugar como este, si algo no puede faltar, son apariciones fantasmales. Muchos turistas y trabajadores del museo afirman haber escuchado gritos y lamentos, e incluso canciones de la época de funcionamiento de la prisión. La zona donde eran llevados temporalmente los presos para castigarlos es donde se concentra mayor actividad. Son muchas las historias de misterio encerradas tras los muros de la roca, como solía llamarse la prisión, como una de 1940, que cuenta que en la celda 14D un preso gritaba horrorizado que una criatura de ojos brillantes iba a matarlo. Cuando los guardias abrieron su celda al día siguiente, hallaron al hombre muerto, con rasgos de estrangulamiento. Cuentan que ese mismo día, en el recuento de presos, contaron uno de más. Uno que, tras el recuento, se desvaneció ante la atónita mirada de los allí presentes. Recientemente, una pareja británica que visitaba en calidad de turista la famosa isla, Sheila Walsh y Paul Rice, se encontraban visitando la zona donde los reclusos recibían a sus visitas. Un lugar donde existen celdas a las que no puede acceder ningún visitante. Tras detenerse en una de las celdas, que se encontraba totalmente vacía, Sheila sacó una fotografía con su iPhone, pero al revisar la toma, quedó helada. A través de la pequeña ventana incrustada en una pared de hierro, se veía claramente el rostro de una joven, con un peinado anticuado y vestida con ropas de otra época, y cuya mirada penetrante parecía mirar directo a la cámara. Y para generar aún más miedo y escozor, el contorno de su cuerpo aparecía borroso.